¿Qué ole, qué ole, qué ole? Aquí su compa Delgado reportando. ¿Qué tal, mi gente bonita? Aquí el compa José Delgado les va a decir ahora. Bueno, la plática se va a tratar de aquellos cabrones. De aquellos cabrones que andan en el. Fíjese en una cosa. Fíjese en una pinche cosa. Aquellos hijos de la chingada, chismosos cabrones, andan en el trabajo y se secretean uno al otro se secretean. Entonces, no se están secreteando, señores. Andan de pura pinches vieja los hijos de su reputísima madre. Andan chismeando del otro hijo de su puta madre aquel. Miren, mi gente, no sean así. Esos hijos de su pinche madre no trabajan, nomás andan ahí, hijos de su reputísima madre. Mi gente. Por eso, mi gente, cuando mire un cabrón con otro platicando, usted retírese de ellos. Yo sé lo que les digo, esa es la puritita verdad, mi gente. Sí, mi gente, aquí no. Yo soy bien claridoso, mi gente. Es que después lo meten en chismes y luego los hijos de su repinchísima madre les dicen: te voy a contar algo, pero no le cuentes a aquel hijo de su reputa madre, porque aquel güey dijo. Y luego aquel güey te dice: te voy a contar algo, pero ahí se la pasan como putas viejas los güeyes. Mi gente. Eso está muy mal, mis niños. Pórtense bien, no sean así. Nada les cuesta portarse bien, cabrones. ¿Por qué no son una gente normal? ¿Por qué no? Acuérdense, ustedes todos vivimos del trabajo. ¿Para qué andamos en pinches problemas en los trabajos? Nomás para que los corran a la chingada y ahí estemos llorando. Lleguemos a la casa: ay, vieja, es que me corrieron. ¿Por qué ha de ser? Oh, porque se bajó el trabajo, porque cambió la compañía el dueño. Mentiras, hijos de su rechingada madre, por chismosos, cabrones, díganle. Vieja, ¿sabe qué? Me corrieron a la chingada porque andaba de chismoso ahí chismoleando con otro hijo de su reputísima madre. Así díganle, mi gente. No se le... Si son muy buenos para estar de putos mitoteros, chismosos, cabrones, allí también díganle a la vieja, a ver qué la vieja qué les va a decir. Ahí se va a ir ahí con otro cabrón, va a ver. Tienen que ponerse las pinches pilas, mi gente. Es que me hacen enojar, cabrones. Yo sé lo que les digo. No tienen que ser así. Y luego le dicen al otro güey: ¿sabes qué? Nomás no vayas a decirle. Te voy a platicar algo. Pero ese hijo de su reputisísima madre anda diciéndoles a todo el mundo ahí adentro. Y luego al rato, al día de mañana, le dejan de hablar a uno. Que porque a uno le contaron que no dijera. Y ese hijo de su reputísima chismosesa mamadre anda chismoleando todo en la compañía. A rato se da cuenta la secretaria, el patrón, el encargado, el vecino. ¿Quién está su puta madre? ¿Quién más? Y ahí está los güeyes llorando. ¡Ay, ay! ¡Le dijiste! Pues cómo chingados no, cabrones. Agarren la onda, mis niños. Tienen familia que mantener. A rato los corren y ahí andan llorando, cabrones. Bueno, mi gente, ahí quedó. Ahí reportando de aquí desde Long Beach, California. Vamos ya rumbo a la casa, gracias a mi padre Dios, ¿verdad? Ahí para el siguiente mes, o por ahí en agosto, vamos a echarnos una vuelta para allá, para Zapopan, Jalisco, señores. Allá los voy a esperar, mi gente, para echarnos una pinche buena carne asada. Llevamos la pinche banda, mi gente. Usted no se me agüite, mi gente. Y estos son los grandes de Tijuana. Hasta luego. Hasta la vista, baby.